Hola, no se escucha. Hi guys, good evening. ¿Alguien escucha a la teacher? Hola. No, la teacher no le escucho. Va a estar hablando todavía la teacher. Okay. Hi, can you hear me now? Can you hear me? Yes? Yes. Hi, finally. I was so scared. Like, oh no! Estaba preocupada. I was scared. Pero ya aquí, fíjate que aquí ya mi IT department, es decir, mi esposo. Ya me ayudó. Hoy sí. Hoy sí. Karina, good night, girl. Good night, Giselita. ¿Cómo estamos de ánimos? Un poco cansados, ¿verdad? A little bit tired. Pero estoy feliz de verte. Aunque sé que te ha tocado pesado, porque estamos en la U, ¿verdad? Estamos en Texas. ¡Wow! Ya me acordé de esos días. Ya los pasé, pero... parcial. Me imagino, hija. Me imagino que it's not easy. Pero mira, agradezco el extra effort que hayas hecho para estar acá. Yo sé que no es fácil. But it shows your commitment. Commitment es como, pues las ganas de echarle para adelante, ¿no? Commitment, ¿sí? Right? Te felicito. Ahí te vas a traer un Starbucks coffee de este vuelo, ¿viste? Para poder estar aquí en la clase. Ya me lo tomé. ¿Ya te lo tomaste? No. Sí. Pero entonces tenés que ser doble. No, triple. Yo tenía un compañero, when I was in a call center, que trabajaba en call center. Pero también era enfermero. Entonces, una vez, y alto, ¿verdad? Jovencito, mucho más jovencito que yo, creo que como la edad de Karina, tal vez. Entonces, una vez teníamos la posibilidad de poder ir a pedir por la cafetería, por la computadora, ¿verdad? Tú les decías el lugar donde estabas, la línea y todo, qué es lo que querías. Entonces, se pidió un volado de café así helado, con caramelo, con whipped cream, que es crema chantilly. Crema chantilly en inglés se dice whipped cream. Con chocolate y con no sé qué onda. La cosa que era así el volado, ¿ve? Yo le digo, hijo, en ese vaso te estás comiendo todas las calorías del día. Le digo, sí, pero es que mire, Silvita, si no, no me levanto, ¿ve? Porque venía así, ¿verdad? Mira, de repente lo veo por ardilla de los vecinos invasores a la par, pero es que necesitaba, si no, no furulaba. Después, gran bajón, ¿verdad? Después, pero mira, vieras que yo creo que uno de esos necesita, Giselita. Hombre, con eso no duermo. ¿Verdad? Sí, fíjate, así hizo. Y yo me le quedé viendo y yo dije, me tomo un vaso de eso, ni aunque corra de aquí a Sonsonate y regrese, lo bajo. Así que ya no, eso es para los jóvenes, pero ya para uno ya no mucho. ¿Verdad, Eduardito? Good evening. Good evening, Eduardito. Me alegra mucho verte, hoy estás de black. Igual.
Men in black. Men in black. Es mi pijama. As your pajama. Sí. Oh, es que lo que pasa es que Eduardito a la par ya tiene ya I take care. Canapé. Good night, buddy. Entonces solo le decía, ¿verdad? Ahí te voy. All right, very good. Muy bien. Tenemos, hoy tenemos varios chicos y chicas acá. Tenemos Tadita y hasta Claudia con nosotros. Está Oscarito, está my man Victor, está Carlitos, Esmeralda, Lorenita, Madeline, qué bueno que está. Yo sé que no es fácil en el caso de Madeline, pero qué bueno que está, lo felicito. Fabi y el Moy, aquí está Moy también. Ah, y también Josael. Muy bien, ya van a ir incorporándose más, no se preocupen. Ok, entonces dijo a Giselita que está todo tough, ¿verdad? Ahorita. Así, vamos a hacer un juego, ¿verdad? Para que se levanten los ánimos. Es la última clase de la semana, why not? ¿Sí? Vaya, perfecto. Vamos a ver qué juego me invento. Ah, sí. Ajá. ¿Ya han jugado Broken Telephone? ¿No? ¿Jamás en la vida Broken Telephone? ¿No? Es más fácil en vivo y a todo color. Pero te voy a contar que, bueno, aquí vamos a jugarlo de una manera diferente. Va, quiero que todos tengan el cell phone ready. Cell phone ready, ¿ya? Porque, pues yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar a alguien, ¿verdad? A alguien de acá del grupo. Le voy a mandar un audio. Eso sí, cuando yo le mande el audio a esa persona tiene que poner el micrófono off. No on, off. Porque tiene que escucharlo bien. Le voy a dar menos de 30 segundos para que lo escuche. Luego lo borro y lo que esa persona cachó de mi mensaje se lo tiene que pasar al otro compañero. Y el otro compañero lo más lo escucha, lo quita, ¿verdad? Y así vamos a irnos pasando la información del siguiente compañero, el siguiente compañero, hasta que el último que reciba la información, vamos a ver si de casualidad llega, que yo lo voy a dudar muchísimo, de que llega el mensaje original hasta el último individuo, ¿verdad? O el último compañero. A ver, vamos a ver quién va a ir en orden. Vale. Primero, yo se lo voy a mandar a Víctor. Víctor lo va a escuchar y yo le voy a quitar el mensaje. Entonces, cuando Víctor escuche mi mensaje, él lo tiene que grabar y se lo va a mandar a Eduardo. ¿Verdad? Espero unos segunditos, Víctor, y usted quita el mensaje, porque va a ser mensaje de voice message, ¿sí? Así como mensaje de habla. ¿Perdona? En el chat de tal. En el chat de WhatsApp. No, en el chat de WhatsApp. Ah, muy bien. Usted, bueno, tenemos el grupo, ¿verdad? Entonces, del grupo, usted selecciona a la persona del grupo que usted quiera mandar el mensaje. Entonces, yo le voy a mandar a Víctor. Víctor se lo va a mandar a José, Eduardo. Eduardo se lo va a mandar a Oscarito. Oiga bien. Oscarito se lo manda a Giselle. Giselle se lo manda a Karina. Karina se lo manda a Adita. Espero que Adita también esté en el grupo. Y Adita se lo va a mandar a Claudia. Adita, con ustedes vamos a tener. Ya después vamos a ir incorporando a los demás, pero creo que con ustedes es suficiente. ¿Yo a quién se lo voy a enviar, teacher? Vaya, déjelo, voy a volver a decir. La teacher a Víctor. Víctor a Eduardo. Eduardo a Oscar Antonio. Oscar Antonio a Giselle. Giselle, tú estás en el grupo de WhatsApp. ¿No estás ahí? ¿O sí? Sí, ese que 019S. Ah, vaya, con solo que estés no hay problema. Vaya, pero le vas a decir a Oscarito cuál es tu número, ¿viste? Giselita le va a decir a Karina y Karina le va a decir a Claudia. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Vaya, ¿preparados? ¿Are you ready? Vaya, ya voy a buscar ahorita a Víctor. Ya le voy a mandar yo el mensaje. Te voy a dejar escucharlo, Víctor. Un cachistío nomás, ¿me oíste? Sí, chero. Dígame, yo, Josael. Dice Carlos Peraza que está en el hospital, que no puede. Ya lo leo. Sí, ya lo leí, te lo agradezco, muy amable. No te preocupes. Gracias, no, gracias a ti. Quiero ver, Víctor. Ok, Víctor. Voy a silenciar mi micrófono para que no escuchen lo que te voy a mandar.
Y cuando te llegue y lo escuchas, por favor, pon el micrófono off. Y cuando se lo hayas mandado a Eduardo, volvés a poner tu micrófono on. ¿Te parece? Sí. Va. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo escuchó? No, pero por favor ponga su micrófono off para que nadie lo escuche. Después que lo oiga, ponga on. Vaya, yo ya te lo borré. Vaya, Eduardo, pay attention, que ya te lo va a mandar. Yo no entiendo, en WhatsApp me lo va a mandar, va. Sí, en WhatsApp te lo va a mandar como audio. Yo se lo mando a Oscar Antonio. A Oscar Antonio, sí, pero primero escuchalo, ¿viste? Vaya, dale 30 segundos para que lo escuche y después lo borras, Víctor. Borralo ya. Erase it, please. Se lo mandas a Oscarito por audio, Eduardito. Ok, le mando lo que entendí, ¿verdad? Sí, pero no pongas ahorita tu micrófono on, ponelo off para cuando okay. Que lo vas a mandar ahorita. Ok. Esto va a estar interesante. Yo quiero ver si el message llega. A ver, ¿a dónde está el broken telephone? ¿Verdad? Ya lo envié. Ya se lo vio, vaya. Oscarito, escúchalo. Vamos a darle unos 30 segundos a Oscarito. Yo te digo cuando lo borres. Look at his face. Vaya, Eduardito, erase it, please. Oscarito, a lo que cachaste. Le mandas el audio a... Lo que cachaste, le mandas el audio a Giselita. Esto va a estar chivísimo. Ya sé dónde está el broken telephone. Ay, ay. Cuando te llegue Giselita, me avisas. Ya lo envié. Vaya, Giselita ya te lo envió. Espérate unos 30 segundos y yo te aviso. Ya lo recibí. Vaya, ya lo recibiste. Ya lo, vaya, borralo, Oscarito. Y ya lo oíste. Vaya, entonces, mandárselo a Claudita, porfa. Pero con el micrófono cerrado, cabal. ¿Quién es Karina? Karina Alejandra, sí. No, a Karina se la vas a mandar, perdón, Giselita. A Karina, y Karina se lo va a mandar. ¿Y a quién se lo voy a mandar, Ticho? No, tú vas a decirnos el mensaje en que llegó. Dije, a mí no me tocaba Ada. Ah, sí, te tocaba Adita. Giselita se lo manda a Ada, y Ada se lo manda a Karina. No, a mí me te lo tiene que mandar, y Karina se lo mando yo. Ajá, y yo a Ada. Ella es la última. ¿Quién es la última, Ada o Karina? Karina. Ah, vaya, pues así es la cosa. Es que ya la teacher se confundió. Ya la dejé, Karina. ¿Cómo la encuentro en el WhatsApp a Karina? ¿Estás aquí, Karinita? Sí, en el grupo.
En el grupo, ¿cuál es tu terminación? 48. 48. 48, dice. Híjole. Ah, sí, es la que dice Ale, está abajo de Reinita. Ella me tocó viva. Sí. Ale. ¿A quién se lo mandaste, Gise? A Karina lo voy a enviar ahorita. A Karina lo va a mandar, vaya. ¿Y yo entonces a quién, teacher Adam? No, tú vas a ser la última. Ok, pues, me rindo. No te rindas, no te rindas. Vaya, ¿ya lo recibiste, Cari? Sí, vaya. Giselita, en 3 segundos lo quitas. Look at her face. Vaya, Cari, Gise, quítalo. Bórralo. Borra tu mensaje. Vaya. Y hoy mandáselo a Dita, Karina. Esto va, y Oscarito se está matando de la risa. Yeah, Oscarito. I just want to know who did the broken telephone. ¿Quién hizo el broken telephone? Que yo ya me imagino quiénes par de individuos creo yo que pudieran haber sido. Ajá. ¿Ya se lo mandaste, Cari? Ya dicho. Sí, vaya, Adita. Cuando lo recibas, me decís así, ¿viste? ¿Ya lo recibiste, Adita? Did you receive it? ¿Lo recibiste? Sí, sí. Vale, perfecto. Vaya, Cari, hoy quítalo ya, porfa. Borralo. Vaya. Vaya, Adita. Lo que escuché, lo que alcanzaste a acordar, se lo mandas a Claudia de Salgado, porfa. Cara de malía, teacher, usted. Yes, I am. Sí, lo soy. Es más chido cuando estamos al live, pero tenemos que hacer uso de la tecnología, pues de modo, ¿verdad? ¿A quién se lo envío? A Claudia de Salgado. Ahí tiene que estar Claudita en el grupo de WhatsApp. Tortillita, estaba todo rico, fíjense, todos nos comimos. Todas las tortillitas se lo comieron, that's good. I love it too. Claudita de Salgado está abajo de María Elena. ¿La viste, Adita? Sí, ahora. Vaya, mandárselo y me avisas. Esto va a estar bastante interesante. Y todo el mundo está like impatient, ¿verdad? Ajá. Oscarito lo está volviendo a llamar, a mandar. Ya, Adita. ¿Te cayó, Claudi? Sí, pero no escucho nada, tío. De verdad, Adita habla más fuerte. Yo creo que es un mensaje mudo. Yo no sé. Adita, volvérselo a mandar. Ahorita, habla más ahorita, fuerte. Ahorita. Okay, guys. Who did the broken telephone aquí? Esto va a ser interesante. Aquí está Hershey, aquí está Ronald, Illy, Claudia, Esmeralda, Reinita. Reinita que está casi durmiéndose, pero que está, that's good. Está Carlitos William, very good. Estamos jugando Broken Telephone, espérense, ya van a ver. Ok. Look at her face, miren en la cara, Claudia. Oh my God. This is going to be so much fun. Ya lo escuché, teacher. A ver, ¿y cuál es el veredicto? Culpable. Todo se lo digo.
dígalo, lo que usted escuchó. En español me lo mandaron. En español, vaya, sí. Por lo menos. Bueno, está bien, pues, a ver, por lo menos, ¿qué le mandaron? Buenas noches, esto es lo que yo recibí. Eso es lo que me sale. Eso es lo que yo escuché. ¡Oh, my God! Nada que ver con el mensaje original. Y no sé quién hizo el broken telephone por aquí. Estoy casi segura que está entre Oscarito y Eduardo. Eso es lo que escuché. No, no, el original, desde el original viene eso. Desde el original, forget it, of course not, of course not. El original, sí. Verdad. Victor, ¿te acuerdas cuál fue el mensaje que te mandé? Teacher, es que yo por andar buscando a Eduardo no escuché su mensaje y lo que yo hice, lo saludé. ¡El broken telephone de Víctor! ¡Ay, no! Están bien fritos ustedes. Ya ves. Oh, Giselita, no. Ya te levantamos el ánimo, ¿verdad? Nos quemamos, teacher. Me extrañó que en español, no, para es comenzar, como, pero ni modo. Es yo, que, gran expectativa es que estaba yo. Ajá. No hallaba el nombre de él porque como no está ahí. ¿Saben por qué estamos haciendo eso? Aparte de matarnos de la risa y ponernos así más con energía, ¿verdad? Y que Giselita no se duerma. Es precisamente, fíjense chicos, que este juego ayuda a desarrollar el listening skill. El listening skill y el speaking skill. ¿Por qué? Porque aunque póngale que usted trabaje o no trabaje en call center, no importa, pero los chicos que trabajan en call center llegan a tener esa habilidad, es que usted tiene que estar escuchando, ¿verdad? El cliente, y en una notepad, en Word, lo que sea, estar poniendo la información, porque a veces de todo lo que dice el cliente, usted tiene que cachar como la main idea, la principal, por decir así. Porque hay clientes que son directamente al grano, ¿verdad? Hay personas que van directamente al grano, pero hay personas que te dicen la novela y de toda la novela lo que te interesa es un 30%, ¿verdad? Entonces tú te dices, va, perfecto. Pero mientras estás haciendo eso y estás escribiendo, como tú ya más o menos sabes el escenario que puede ser, estás buscando entre tus recursos la información que vas a necesitar para ayudar a la persona. Entonces tienes que tener multitasking. Sí, eso se llama multitasking. ¿Sí? Hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces, sí. Este juego precisamente es eso. You have to practice your memory. ¿Sí? O sea, cuando usted va al gimnasio, usted no se hace como Popeye de la noche a la mañana, ¿verdad? Tiene tiempo, disciplina, training, ¿verdad? Entrenar el músculo y todo. Entonces, eso es lo mismo también con el brain. ¿Sí? Tenemos que entrenarlo. Vaya, ponele, Víctor, sí. Híjole, no escuché su mensaje porque estaba buscando. Sí, pero te podrías haber, entre estaba buscando, tenías la idea todavía, pero no lo escuchaste. Entonces, las prioridades. Tenías que haberme escuchado primero para después mandarle el mensaje. ¿Entiendes? Entonces, es un juego, pero a la vez el juego te enseña. Te enseña a cómo ir priorizando, a cómo ir equilibrando y al mismo tiempo a desarrollar tus skills. Porque en el caso de un trabajo, si tú no cachaste la información y ponele que de casualidad el cliente colgó, se le cayó la llamada, lo que sea, ya te molaste. O si tú confías en tu brain y no confías en, y no obtienes un notepad como un backup, ¿verdad? Como algo de por la diule, ¿vea? No vaya a ser. Y no lo tienes, te fuiste. Y después te escucha calidad. Te escucha calidad y tienes una mala nota y tus métricas van abajo. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Ajá, entonces ves cuán importante es esto. Es cierto que la pasamos chévere, pero ahí tú puedes ir detectando, oh, I need to work on this, tengo que trabajar en esto, I need to work on that, ¿sí? ¿Me entiendes? Y eso no solamente te va a ayudar si trabajas en un call center, no. Te va a ayudar en cualquier faceta de tu trabajo. Incluso en la escuela, en la U, Giselita, también. Porque, por ejemplo, a diferencia de la U, nosotros estamos en el colegio, tú le dices, profe, ¿pero puedes repetir la idea? En la U, ¿no? Y empieza a hablar y hasta se acuerda de la época donde estaba la historia, ¿verdad? Y que estaba tomando café con el abuelito, el profesor, lo que sea. Y usted tiene que cachar, ¿verdad? Y a veces, usted cuando llega a la U, su letra es pura Palmer, ¿verdad?
Y cuando termina la U, su letra parece de doctor. ¿Verdad? Hasta taquigrafía creo que tiene que aprender para poder hacer ahí las abreviaciones, porque el señor va volando y usted tiene que ver cómo cacha. Y hay unos que tienen hasta una como grabadorcita de este vuelo para también ponerlo a grabar y tal vez verlo en la casa, lo que perdió y lo que usted no cachó a copiar. Porque a copiar en el sentido de escribir, ¿verdad? Lo que dice el profesor. Entonces, ve, usted tiene que hacer, utilizar sus recursos para poder hacer una mejor función en su trabajo como empleado en diferentes áreas. Y estos juegos ayudan a desarrollar los skills, desarrollar los skills de listening, desarrollar los skills de speaking y también, mire, typing también. Entonces, ve cuán importante es. Así que el Víctor, el Víctor fue broken talent. Y vieron qué chévere es cuando es en vivo y a todo color, es más chévere, porque se puede hacer con más personas y se hace en tiempo. Muy bien, vaya, ya me di cuenta los skills que tenemos que desarrollar todavía, ¿verdad? Bueno, ¿les parece si a partir de la otra semana, sí, la otra semana vamos a incluir varios ejercicios? Y uno de los ejercicios que vamos a incluir va a ser dictation, ¿sí? Dictado, dictation. Okay, teacher. Whether you like it or not, porque dictation es muy, muy importante. Dictation de un montón de cosas. Ya de oraciones hasta números, address, emails, phone numbers. Ya tenemos los números, ¿verdad? Ya podemos escribir fechas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo eso, ¿sí? Y ya va a ir viendo cómo usted va a ir desarrollando sus skills poco a poco. Ahorita vamos a terminar de desarrollar nuestro listening skill. Y se acuerdan que ahorita hemos visto so far el be going to. ¿Sí? Vimos questions, affirmative sentences and negative sentences. Hoy vamos a ver algo más interesante también, continuando con ese tema. Pero antes de irnos un poco allá, yo quisiera pues... ahorita hablar con ustedes un poco. Dígame. Escuchar el mensaje verdadero en inglés. Yo tenía una gran expectativa de mis compañeros. Yo dije, le van a agregar. Bueno, permítame, pues ya lo voy a decir. El mensaje original. Va. Yo le digo el mensaje original. Espérame que por aquí a mí como que Zoom me está fallando. Vamos a ver. Oscarito, Oscarito. Ok. IT department, please. Fíjense que quiero volver a ustedes y no puedo. Ay, mira, ¿qué estás haciendo, Oscarito? Oscarito, no me saques. Remotamente nada. Va, perfecto. No estás haciendo nada. Va. Espero yo que sí, ¿verdad? Es que yo quiero volver a ustedes y no puedo. ¿Por qué será que doble clic sobre su pantalla, ¿no? Doble clic. Pues fíjense que en teoría sí, pero no puedo. Si no, tendría que salirse y volver a entrar, si se le está bloqueando. Pues fíjate que en teoría no tendría que bloquearme, ¿verdad? Pero tendría que ser jueves. No le aparecen todas nuestras pantallitas. ¿Cómo no? Aquí estoy. Pero lo que no puedo es como ponele. Estoy con ustedes y abajito me aparecen ustedes grande y en chiquito también. Ah, sí, pero, sí. Pero si yo me muevo el cursor y trato de quitarlo de esas pantallitas chiquitas, me cae otro como el libro que he abierto para poder compartir con ustedes la clase. Entonces quiero ver aquí si puedo hacer algo ahí. A ver, déjame ver. Ah, vaya. Teacher, ya lo solucioné. All right. Yeah, bravo. Teacher, eres excelente. No sé qué hice, pero algo hice. Muy bien. Very good. Pero antes yo quisiera hablar con ustedes un poco acerca de los holidays, de Estados Unidos, para poder... para hablar un poco del tema, ¿verdad? Para poder ahondar ya en el segundo tema que vamos a ver. Tenemos algunas holidays. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo holidays? Vimos, por ejemplo, los birthdays, ¿verdad? En el anterior. Vamos a ver otros holidays que tenemos acá.
Bueno, por ejemplo, ¿por qué estamos viendo eso? Porque se acuerda que estamos aprendiendo los meses y las fechas, ¿verdad? Entonces es súper importante también. Y eso nos da material para poder hablar de qué es lo que usted va a hacer, por ejemplo, tal fecha o tal día, ¿sí? Hay holidays. Holidays son como celebraciones, chicos, que nosotros manejamos, pero también que se maneja allá. Por ejemplo, miren, tenemos New Year's Day, ¿verdad? ¿En qué fecha se da New Year's Day? Primero. No, en inglés, please. January 1st. Dios querido, ¿no quiere hablar inglés? No, imposible. January. Muy bien. El Valentine's Day. February 14th. El Independence Day. July 4th. Halloween. October 31st. Eso ya es otra cosa. October 31st. Muy bien. October. Thanksgiving. The fourth Thursday in November. Yes. Cuarto. Ajá. ¿Por qué? Porque pueden, fíjense que Thanksgiving siempre va a ser el último jueves de noviembre. No tenemos una fecha exacta porque pues, nunca cae la misma fecha, ¿verdad? Exacto. Solamente sabemos que el Thanksgiving es el último jueves de noviembre y el Black Friday es el que le sigue. Muy bien. Ajá. ¿Y Christmas? Igual que el Día de la Madre sería el segundo. Exacto, que no. Domingo de enero. Pero fíjate que allí, si por ejemplo, es May 10, ¿verdad? May 10. No importa el día que caiga. Pero Thanksgiving no. No podemos, nosotros no tenemos un día específico, perdón, una fecha, el día sí, porque es el último jueves, pero fecha de ponerle 20 y tanto de noviembre, Christmas. No, no se puede. Muy bien, y el último Christmas, que es December. December 25th. Vale. Vamos a ver si podemos repasar las holidays y después repasamos las dates, ¿verdad? Repeat after me, New Year's Day. New Year's Day. Valentine's Day. Valentine's Day. Independence Day. Independence Day. Halloween. Thanksgiving. Christmas. All right. January 1st. February 14th. July 4th. July 4th. October 31st. The fourth Thursday in November. December 25th. Ahora les hago la pregunta. Do you celebrate any of these holidays? ¿Usted celebra alguna de estas festividades? Halloween. Ajá, ¿qué más? Halloween, Christmas, Independence Day. What date is aquí en El Salvador? Is in El Salvador. September 15th. Exactly. Y aquí celebran Thanksgiving. No. No, vean, celebran el Black Friday. Yes. Aunque de Black Friday no tiene nada, creo. Es cierto. Oh, no tiene nada. No. Allá sí, pero aquí no. Aquí te lo ponen más caro. Alrighty, very good. Entonces, ya vimos que hay unas celebraciones que sí se comparten en El Salvador, ¿verdad? Pero, what are some holidays in your country? De las que estamos aquí, ¿cuáles son las que es missing? Which one are missing? Mother's Day, okay, yes, Lily. ¿Cuál otra? Father's Day. ¿La otra? Work Day. Labor Day. Labor Day, Día del Trabajo, Labor Day. Ajá. November 2. El maestro. November 2nd. Acuérdate, Rodrigo, que es second. Ordinal, sí. Ajá, el Día del Maestro. ¿Cuál es el Día del Maestro? June 22nd. Muy bien. El Día del Padre, sí, June 17, right? O July. June, ¿eh, verdad? June 17th. ¿Cuál otro? Which other? Y el enfermero. Nurse Day, ajá. ¿Cuál otro? El soldado. Secretary. Soldier Day.
Uh-huh. Children days. Children, days. Children, children. Ah, children days. Day. Acuérdate que child es uno y children son más de uno. Children's. Ajá, no, no digas children's, no, no agregues children's. La S. Children. Ya cuando tú dices children, ya es plural. Children. Ajá, si tú le agregas la S, no es correcto, es children. Hasta ahí. Muy bien, te felicito. Sí, el día del niño, correcto. Que cae, ¿cuál? El primer lunes de octubre, ¿verdad? First Monday of October. ¿Cuál otro? Which other? ¿Qué otro? October 12th, Día de la Raza. October the 12th, Día de la Raza, muy bien. ¿Qué otro? Which other? Secretary Day, ya dijeron. Secretary Day, sí, ya. No, no me acuerdo qué día. 26, creo. De... 26, ok, 26, ok. ¿Cuál otro? Día de la Mujer. Ah, ¿cuál es el Día de la Mujer? Woman's Day. October 8th. No. May. May 8, no es May. May 8, sí, May 8. May. Correcto. Sí. Eight, eight, extraña. Yeah, sí. Muy bien. ¿Qué otro? Bandito. Es que yo lo celebro dos veces en el año. Bárbaro. Ah, okay. Pues. Ajá. Muy bien. ¿Qué otro más nos falta? Day of the Bell. ¿Cuál? Día en la Tierra. El Día de los Muertos. Ah, no, ya lo dijeron. November 2nd. Muertos, ah, sí. Ajá. Ajá, November the 2nd, sí. Exacto, November the 2nd. Okay. Que usualmente sigue el Halloween, ¿verdad? Del Halloween va después November the 2nd. Muy bien. Okay. ¿Y el día del Salvador del Mundo, no? Fíjate que ese es más no que es, todo es patronal. Ah, porque es patronal de sí, un departamento es del Salvador, sí. Muy bien. Okay. De todas esas holidays que el día we have trabajo faltó. Labor Day. No, lo dijimos, Labor Day. La Cruz. Ya lo hemos dicho ya. Cross, the cross day. Muy bien. Entonces, les pregunto, de los holidays que vimos acá en the States, que hay unos que, que nosotros celebramos, plus, además de lo que ya ustedes mencionaron, o you have mentioned, what's your favorite holiday? ¿Cuál es su holiday favorita? Christmas. Ajá, ¿qué más? My birthday. Mother's Day. ¿Qué otro? Hey, Ronald. Ajá. Father's Day. ¿Qué más? Si usted tiene, si no tiene, pues está bien. New Year's Eve. New Year's Eve, ok. Víspera de Año Nuevo, New Year's Eve. Uh-huh. Valentine's Day. Valentine's. Sí, se me hace que Oscarito es bastante romantic with his wife. Muy bien. Ajá. No lloré, Jancy. I know we love you. Okay, very good. Muy bien. ¿Por qué estamos viendo esto, chiquillos? Bueno, porque fíjese que va a ser, aparte que nos ayuda a tener mucho vocabulario, va a ser un preámbulo para precisamente la segunda parte del going to que vamos a utilizar. Pero ahorita yo necesito que ustedes presten atención a un diálogo que va a haber. Y lo primero que quiero que me ayuden a poder... como le poner sobre la mesa, por decir así, es qué tipo de holiday, de qué tipo de holiday están hablando en la conversation. Es lo único que quiero ahorita. Ya después les voy a decir qué más. ¿Estamos bien? Yes, teacher. All right, good. Démosle, pues. Sí, école. Ahí está, es el que yo quiero. Ah, ya sé qué pasó aquí. Vale, perfecto. Okay. Yay. Ah. Okay. Espérenme que tengo que volverlo a abrir y volverlo a cerrar. Qué increíble, vean. Qué barbaridad. ¿Por qué es que me está dando tanta lata esto? Ajá. Eso era todo. Perfecto. Mira, Oscarito, tendré que hablar yo seriamente con esto. A ver, déjenme ver. Ta-ta-ta. Ta, 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 ta. Qué complicado está esto ahorita. Oh, yes, the conversation is here. Yes, there you go. ¿Lo escuchan o no lo escuchan? No. I don't hear. Escucha. No lo escuchas, ¿verdad? Pero sí me escuchas a mí. Sí, le escuchamos a usted, pero no a qué la raro. Grabación. Déjame ver, vamos a ver. Ajá, algo estará aquí trabado. Vamos a ver.
Si no, pues ni modo. Ah, el screen, ya le dio el share screen. O ya. Compartir. Ajá, vamos a hacer una cosa. Espérate. Voy a hacer otra modalidad de listening. No les voy a poner el audio, ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a leer yo. Esa va a ser otra modalidad. No te estás durmiendo, Oscarito. Vaya. Y como lo voy a leer yo, I need you to pay attention, ¿sí? Y necesito que ahorita vean cuál es el celebration de que estamos hablando. Yo lo voy a leer. A ver, vamos a practicar el listening skill, pero a la vez el dictation. Oigan, ya lo vamos a practicar. Espérense, ya van a ver. Ajá. Slow, please. No, John, no. ¿Quién te dijo? All right. Bye. Está Mona y Tyler, ¿sí? Vamos a ver si me sale voz de chica y voz de chico. So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I'm going to take my girlfriends out for dinner. Oh, really? Where are you going to eat? At Laguna's. It's her favorite restaurant. How fancy. She's going to like it. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant. I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Uh-huh. What is exactly the celebration? Valentine's Day. Valentine's Day. Okay. Vaya, voy a leerlo por segunda vez. And now, I want you guys to pay attention, what is he going to do? Solamente, what is he going to do? Ya después le voy a pedir a ella, pero ahorita, he. Are you ready? ¿Más les vale? Ready. Ready to rock and roll. Okay. Vamos a ver, pues. Vamos a ver, dijo un ciego y no vio nada. Okay. Y todos, teacher, ¿qué entonces? Pues, ¿usted qué onda? Vaya, démosle. So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I'm going to take my girlfriends out of dinner. Oh, really? Where are you going to eat? Al Laguna's is her favorite restaurant. How fancy. She's gonna like it. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant. I'm going to do the dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. What is he going to do? A comer con su amigo. No, in English, no in Spanish. Laguna Restaurant. Con su dinner for the friend. Estamos hablando del going to. Entonces, what is he going to do? Dinner for... No, dinner. What is he going to do? He's going to dinner... He's going to friends. Ajá, he's going to dinner. Está la clara, ahí está. Vamos, ¿qué más? He's going to dinner. Dinner or to have a dinner? To have dinner. Very good. He's going to have a dinner. Ajá, with who? Friends. Friends. Nel. No es una friend espectacular. Es una friend muy especial. His girlfriend, exactly. Oh. Very good. Where? No, no. ¿A dónde? Escuché. Where? Laguna Restaurant. Laguna Restaurant. Why? ¿Por qué? Because I have the dance. No me meta todavía. El chico ahorita, ¿por qué venir a las lagunas? Why? Because favorite restaurant. Because it's her favorite restaurant. Very good. Yes. Good job, Oscarito. Ajá. Ya ven que estamos viendo el dictation. Yo sé que no es fácil. Ya le van a salir más canitas. Píntense el pelo. It works. No, mentira. Muy bien. Ok, hoy vamos otra vez, pero hoy quiero que presten atención a what she's going to do. ¿Sí? Démosle pues. A ver, otra vez. Ok. So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I'm going to take my girlfriends out of dinner. Oh, really? Where are you going to eat? At Laguna's. It's her favorite restaurant. How fancy. She's going to like it. How about you? What are you going to do? Well,
I'm not going to go to a restaurant. I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. So what is she gonna do? What is she gonna do? She's going to dance. She's gonna dance. She's gonna dance. She's gonna dance. Miren que la pregunta que les hice es diferente. Les dije, what is he going to do? ¿Sí? Y yo le digo, what she's gonna do? ¿Sí? Estábamos viendo el verb to be plus going to. Hoy estamos viendo los WH questions con el be going to. ¿Sí? Ya me dijeron, muy bien, los felicito. Ok, hoy, ¿les parece si trabajamos dictation? Yeah. Papel y lápiz, Word, Notepad, lo que sea. Yeah. Everybody, ok. Necesito que pongan 10. 10 números, from 1 to 10. From 1 to 10. Yo les dije que este ciclo iba a estar más... con todos los poderes. ¿Cómo fue, teacher? Esmeraldita, pon del número 1 al 10, from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué? Porque van a ser 10 sentences o 10 questions. Cualquiera de las dos. Lo voy a repetir solo dos veces cada una, no más. ¿Estamos bien? Ya. Yeah. ¿Ready? Va. Es de lo que acaban de escuchar. Pero esta vez, como lo voy a repetir, va a ser más lento. Y Claudita. Sí. Bueno, no, pues sí, a petición de Mr. Menjivar. Como dice la Reinita, Santo Padre, ¿verdad? I love her by heart. Muy bien, vaya, démosle pues. Vaya, ahorita vamos a otra vez. Ready? Bye. Primera, number one. Do you have any plans for Valentine's Day? Repito. Do you have any plans for Valentine's Day? Número dos. I'm gonna take my girlfriend out for dinner. I'm gonna take my girlfriend out for dinner. Número tres. Where are you going to eat? Número tres. Where are you going to eat? At Lagunas. Number four. At Lagunas. Number five. She's going to like that. Number five. She's going to like that. How about you? What are you going to do? This is not número seis. How about you? What are you going to do? Number seven. Well, I'm not going to go to a restaurant. Well, I'm not going to go to a restaurant. Number eight, I'm going to go to a dance. Number eight, I'm going to go to a dance. Number nine, sounds like fun. Have a good Valentine's Day. Number nine, sounds like fun. Have a good Valentine's Day. And number 10, thanks, you too. Number 10, thanks, you too. ¿Cómo va? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Mm-hmm. Más o menos, so-so. ¿Sí? So-so. So-so. No se preocupen. Que para eso está. Quiero ver. Vale. Ahorita les voy a mandar por WhatsApp
lo que les acabo de dar. Es parte del diálogo que acabamos de hoy escuchar. Vea usted, compare con el diálogo. ¿Cuántas de las 10 tiene buena? Parcialmente buena. O ninguna buena. No se preocupe. Solo la 10 tengo buena. Bueno, ya una. Una de 10, not too bad. Una de 10. Va. ¿Quién tiene una de 10? No. ¿Quién tiene 7 de 10 buenas? 6 de 10. 5 de 10. Al teacher. Ah, muy bien, William. 4 de 10. Muy bien, Cari. 3 de 10. Hi, teacher. Muy bien, Víctor. 2 de 10. 1 de 10. Oscarito y Eduardito. También, ¿verdad? Y también Esme. No se preocupen. No se sientan mal. Al contrario, es bien. Ok. Uno dice, vean una cosa. Eso les va a servir para ir desarrollando poco a poco. No se sientan mal. Ya ver que el otro dictado, quién sabe si tenga 3 de 10 en vez de 1 de 10. O los que tuvieron 5 tengan 6 o 7. Y los que tuvieran 4 tengan 6. Y así. No se preocupen, no se desanimen. ¿Por qué les hago esto? Porque ustedes tienen que ir desarrollando este skill. Y quiero, chicos, que vean, cuando yo le mandé el dialogue, vean que cuando uno escribe, si es, por ejemplo, have a great Valentine's Day, por ejemplo, ¿verdad? El último. Ustedes tienen que poner el exclamation mark, que es el signo de interrogación. Cuando uno escribe, la puntuación es muy importante. Entonces, vean también la pregunta. Vean, por ejemplo, how about you? Pregunta. What are you gonna do? Otra pregunta. ¿Sí? Ambas WH questions van con mayúsculas. Entonces, vayan acostumbrándose a eso. A las mayúsculas, a los punctuations, todo eso. No se me desanime si no saco ni una buena. Don't worry. El otro dictation va a ser much better. ¿Les parece? Vamos a ir dictation poco a poco. De lo que hemos visto ahorita, vamos a hacer, tal vez el lunes, podamos hacer dictations de números. ¿Les parece? De números. Números de teléfono, ¿sí? Números de teléfono. Vamos a hacer dictation también de fechas. ¿Sí? Fechas. Fechas que tengan que ver con las holidays que acabamos de hacer. Ah, bueno, tenemos todavía tiempo. ¿Les parece? Vaya, del 1 al 10, otra vez. You can do it. You can do it. Estamos desarrollando el writing skill. Writing skill ahorita. Me avisan. Once you're ready, let me know, guys. Once you're ready, let me know. Ready? Yeah. Are you guys ready? Yeah. All right. Cool. Energy. Very good. Okay. Let me help you with this right now. Mm-hmm. All right. First one, primera. January 1st. Valentine's Day. Number second, Valentine's Day. Number three, July 4th. Number five. Number four is, let's say, yeah, Independence Day. Number five, December 25th. Number six, Mother's Day. Number seven, Thanksgiving. Number eight, New Year's Day.
Number nine. October 31st. And the last one. And the last one. Thursday, August 25th, 2022nd. Repeat. Thursday, August 25th, 2022nd. It's today's date. It's today. Okay. Les voy a mandar la información. Chequeando, a ver qué tal les fue. Ahí está la información. ¿Cómo les fue? La única diferente es la que yo les acabo de decir que es today's date. Le dicen, así que les dije en desorden, porque no les dije día especial y fecha, sino yo les fui diciendo en desorden. Chequé a ver de cuáles de las días, cuántas les salieron buenas. Cuando ponga fechas como días, como Independence Day o Valentine's Day, siempre va a ir mayúscula. Y si viene, ponga meses, siempre va a ir la mayúscula, la J mayúscula, for January, February, también mayúscula. No, no, eso no se les tiene que olvidar. De días, ¿quién tiene 10 de 10? 9 de 10. Bárbara, Cari, good job. Ajá. 8 de 10, 7 de 10, 6 de 10, very good, José. Y también Oscarito, 5 de 10, ay, bárbaro, Víctor. 4 de 10, ay, teacher, very good, Cody, very good. 3 de 10, 2 de 10. 1 de 10. Ni una. Ni una. Pues sí, no, yo pregunto. Ok. Una pregunta. Yo me puse. Dígame, seis, Eduardo. Pero yo me puse 6, pero suponiendo que Mother's Day lo escribí bien, porque ahí no estaba en la que te mandó. Sí, yo sé que no estaba ahí. Ah, yo creo que. ¿Cómo lo escribió? La pasé. Muy bien, Moy, 6 de 10, not too bad. ¿Cómo le puso Mother's Day? Escríbalo, por favor. Ah, okay. Please write it down on the Zoom chat. Él está jugando que te bajé a 5 y ya no pases. No, claro, pero. Jancy, you're so bad, you're so mean. Es malvado, you're so mean. En la escuela bien. Excelente, Eduardito. La única diferencia es que tiene que ir con M mayúscula. Mayúscula. Mother's Day. Te la valgo por esta vez. Iba rápido, por eso le pido. No, no, no excusa. La otra por esa te la puedo poner mal. La teacher de malvada. Sí, pero es que tiene que aprender a escribirlo bien. Very good. Punctuation para mí es muy importante. Muy bien. Excelente. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? Vamos, ¿verdad? ¿Ya ven? Vamos practicing. Es que no es lo mismo hablar que escribir. It's not the same. ¿Por qué es importante? Porque todos los días we communicate, ¿verdad? Nos comunicamos. In the office, at home, with clients, con clientes, right? So, and we send messages. Mandamos mensajes, no por WhatsApp, sino por correo electrónico, ¿verdad? Sí, o recibimos. Entonces, imagínense que usted le está diciendo a un futuro cliente, por ejemplo, y el mensaje que le manden, lo mande con horrores de ortografía, porque no son errores, son horrores. En español, no sé ustedes, pero en inglés sí me interesa que aprendan a escribir bien. Entonces, por eso es que yo hago mucho énfasis en el writing.
De hecho, quién sabe, fíjense, vamos a ver si hacemos un ejemplo de un email. ¿Vea? Importante, ¿verdad? All right, guys, fíjense que yo también los quiero mucho, pero el pobre Eduardo ya tiene el canapé a la par. Yeah, ya ven qué rápido pasó la clase, right? Fast, really, really fast. Okay, guys, bueno, espero con esto que acabamos de ver tienen suficiente material para terminar toda la sección 1 de la plataforma. Todita. Cualquier duda. También la 2. Ah, también la 2, es cierto, Giselita, muy bien, te felicito. Salud. Ay, muy bien, entonces, híjole, ¿alguien tiene alergia allí? Es mi hija la que está estornudando. Ándale, fíjate, fíjense que yo no sabía salud, que los perritos, que los perritos pueden tener sinusitis. Estornudan también. No, fíjese que yo me estaba preocupando a Mr. Chestnut, que Chestnut es el chiquito de la casa, el perrito pequeño. Pero ni está pequeño, está más grande que el papá. Pero estaba así en la mañana. Decía. Entonces, ya llevaba como 3 días. Tuve que llevarlo al doctor. ¿Y sabes que tiene rinitis? Sí, hoy le pusieron una, ¿cómo es que se llaman eso? Esteroides. Le pusieron una inyección. Y le han dejado medicamento para 6 días. Porque estaba estornudando y todo. Y lo bueno es que él tiene una pijama. Que parece como que se va a hacer ejercicio, bien chivo, y tiene un cucuruchito. Entonces, esa pijama le ayudó muchísimo y pudo dormir, porque yo no podía dormir porque hacía. Teacher. Dime, Vic. Con un collar de olote se le quita. ¿Perdona? Con un collar de olote se le quita. No, pero es que ese es lo que le dicen la gente soco, ¿verdad? O con tos. Sí. Pero yo, no, pero es que él no tiene tos, él es así como, como que te agarra un estornudo, como lo que le pasó ahorita a Claudia, pero en el background de Claudia, pues algo así, porque yo le puse, hasta Vic le puse, y le puse goticas de manzanilla, y mejoró un poco, pero tenía inflamadas sus cornetas, así que tuvo que ir al doctor. Ahí le voy a mandar una foto de la pijama. All right, guys. Hugs and kisses. Have an amazing night and great weekend. Okay, bye bye. Good night. Good night.